El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el arquitecto Dani Durán, se reunió con el intendente Luis Itt, concejales municipales y funcionarios públicos de la gobernación y de la EBI. Referente a la posibilidad de buscar los terrenos, los nichos donde nosotros podamos construir 500 viviendas, 250 y 250 o 200, 200 y 100, de acuerdo a los terrenos que tengamos acá, específicamente en la capital departamental, en Encarnación. Eso es sin tocar, sin desmeritar y sin continuar con los proyectos que ya existen en los otros distritos. Es decir, tenemos los fondos específicamente para apuntalar un poco las 10 principales capitales departamentales con déficit importante. Y comentarle también, intendente, de que vamos a sacar por ley, probablemente en marzo o en abril ya entra en la Cámara de Diputados, una ley que permita que las viviendas sociales puedan construirse en terrenos desde 120 metros cuadrados en adelante. ¿Qué permite esto? Que algunos terrenos de 360 metros cuadrados puedan entrar tres soluciones habitacionales. ¿Y qué permite esto también? Primero, ustedes saben muy bien de que es más fácil traer a la gente cerca de los lugares de trabajo, y eso también le permite al Estado ahorrar en cuanto a los servicios que tiene que llevar cuando están muy distantes, porque anteriormente la gente pedía terrenos de 360 metros cuadrados, pero eso lo aleja de la ciudad, ustedes saben, por el costo mismo de la tierra, ¿verdad? Entonces eso va a permitir de que nosotros podamos construir tres soluciones habitacionales en vez de una en cada uno de estos terrenos. Así que con esas bases que va a salir por ley, vamos a poder seguramente poder desarrollar mejor los proyectos. Para tratar varios temas, entre ellos sobre mejoras en Villa Mosquito y la posibilidad de designar los terrenos para la construcción de 500 viviendas.